En otro de los encuentros deportivos palpitantes que se llevó a cabo en las canchas del Club Olímpic fue el encuentro entre el conjunto de Colombia y Perú, donde la victoria se llevó a la delegación colombiana. Sí, Perú tradicionalmente es un equipo fuerte, muy técnico y tiene un conjunto muy bravo, porque el primer set me lo ganó y me sorprendió, pero supimos acomodar los jugadores en los siguientes sets y los pudimos lograr a defender ese ataque que tenían ellos y lograr sacar el partido adelante. 3-1 ganamos, un buen set, primer set muy ganado por Perú, muy bien ganado, pero nosotros acomodamos los jugadores, movimos fichas y pudimos detenerlos y ganar el partido. Por otra parte, la delegación colombiana muestra satisfacción por el recibimiento que les realizaron la población cochabambina. De la misma forma, resaltan la organización de estos Juegos Sudamericanos Escolares Cocha 2017. He venido a 4 Sudamericanos y es la primera vez que veo un equipo muy compacto, muy organizado y muy interesante. Le veo y le auguro buenas posiciones en este Sudamericano. Nos ha llamado mucho la atención Cochabamba, lo que es la zona urbana, la gente y los escenarios muy bien organizados y dotados de todo lo necesario para estos eventos, muy bien. ¿Organizado también todo? Sí, toda, mucha. La atención, la alimentación ha sido 1A en 4 Sudamericanos que he estado presente. Me parece que aquí han logrado los 10 puntos en ese tratamiento de la alimentación. Y aunque no tuvo un buen arranque, perdiendo con 39-66 la delegación colombiana ante Chile, el equipo de baloncesto entonces de este país espera llegar lejos con buenos resultados en estos Juegos Sudamericanos Escolares. Pese a que no tuvieron un buen inicio, perdiendo 39 puntos frente a Chile, que obtuvo 66, el equipo de baloncesto varones de Colombia espera salir campeón de esta disciplina en los Sudamericanos Escolares. Pues nosotros tenemos un proceso bastante largo en los Juegos Intercolegiados en Colombia, iniciando desde la fase municipal y terminando en fase nacional, pasando por una fase departamental, una fase regional y jugamos una fase zonal nacional, y en toda la distancia hemos venido siendo campeones en nuestro país. Los jugadores de Colombia esperan poder llevar una presea a su país, ya que su amor al básquet hace que se preparen día a día con el apoyo de sus familiares. Pues esperamos salir victoriosos, o sea, campeones, ya que Colombia nunca ha hecho en baloncesto. Siempre que ha venido los suramericanos no ha podido llegar a ser campeón. Ese es el logro que yo tengo. Pues desde muy pequeño, ¿no? desde los 12, 11 empecé a jugar baloncesto. Toqué un balón de baloncesto y me gustó. Y veía de NBA. Y me gustó, por eso lo quise practicar. Pues ha sido un periodo muy largo de entrenamiento, ya que a este nivel de competencia es muy duro los rivales y hay que prepararse bien por eso. Pues como siempre, el campeonato ya ser victorioso y ser victorioso, ya que eso sería una meta grande para Colombia. Pues nosotros nos hemos preparado muy bien. Individualmente como grupalmente, siempre el profesor nos trata de inculcar lo mejor que él ha aprendido a través de sus estudios, ¿no? En Colombia, y quiere que siempre demos lo mejor de nosotros, pero nos prepara muy bien. Pues yo regularmente entreno 3 horas diarias, aparte de con mi grupo. Individualmente trato de entrenar, o sea, tengo una cancha cerca de mi casa, entonces ahí todo el tiempo lo hago, después de estudiar. Bueno, la Federación Colombiana nos lleva a un fogueo en Bogotá, una preparación física contra el clima, y eso nos ha ayudado a estar mejor físicamente. Pues la verdad fue intensamente fuerte los entrenamientos, pues todos los días practicamos para llegar fuertes acá y pues esperamos que salgamos victoriosos de este torneo. Yo practico baloncesto desde hace 5 años, cuando tenía 9 años, y mis papás siempre han estado ahí apoyando, mi mamá sobre todo, me acompañan a muchos torneos y pues eso me alegra demasiado que ellos siempre estén ahí conmigo.